Buenos días, bienvenidos a esta sesión 15, fotografía panorámica envolvente y 3D, aunque el orden no va a ser este. Tenemos primero la 3D, luego la panorámica y luego la envolvente. Esta semana hemos estado bastante ocupados, hemos estado llevando la exposición del SOS Paisajes de Mar a Calpe, ahora mismo está en Calpe, en el aula de cultura. Y la que viene se plantea también complicada. Bueno, hemos integrado también la web de Fotógrafos Solidarios, está ya dentro de la web de Aifona. Y está concebida esta iniciativa pues para ayudar a cualquier fotógrafo que esté en apuros, que tenga pues cualquier tipo de problema, de crisis. Digamos que es una ayuda, un soporte a fotógrafos que lo necesiten. El 3 y el 4, martes y miércoles, estaremos en Tolosa con la exposición Naturaleza Humana y con una ponencia sobre la fotografía como herramienta de conservación. Y después pues estaremos acabando la sesión para el sábado que viene. Tenemos aquí compañeros ilustres, no solo nos acompaña Jordi Clariana, que es el ponente especialista para la masterclass, tenemos compañeros de Mallorca como Juan y Rosana que han venido a visitarnos. Y allí, bueno, pues los conocimos también haciendo el SOS y en algunos cursos. Bueno, vamos a empezar con el tema que nos ocupa hoy, que es la fotografía, en este caso, la primera parte, la fotografía 3D. Hemos salido con distintos equipos a hacer distintas pruebas. Desde coger una cámara, una simple cámara compacta y hacer dos fotos intentando no movernos mucho del sitio, hasta llevar una regleta con dos cámaras réflex, una regleta para poder variar la distancia entre las dos cámaras y obtener dos fotos, digamos, dos vistas del mismo lugar desde dos perspectivas ligeramente distintas. De forma que luego visionemos cada foto con un ojo, se trata de eso. Ahora vamos a ir explicando un poco cómo funciona esto del 3D. Sabéis que nosotros vemos en 3D porque nuestros ojos están separados, entonces es lo que se llama visión estereoscópica. Podemos calcular distancias, pues como hacen los animales. Los animales que tienen los ojos muy laterales, suelen ser animales que no son depredadores, son animales que son presa. Entonces tienen un campo de visión muy amplio y no necesitan calcular distancias así muy, muy, muy precisas, porque no cazan, son cazados. Entonces lo que necesitan es tener una visión del entorno. Los depredadores, como los leones o los lobos, o nosotros, tenemos los ojos muy frontales, de forma que va a haber una gran coincidencia de ángulo entre los dos y podemos definir pues, que una columna está a 5 metros o que la altura del techo es tanto, porque sí que tenemos que calcular distancias. Es fundamental a la hora de cazar saber a qué distancia está la presa y si va a ser accesible o no. Es esa separación de los ojos que se llama diplopía lo que hace que veamos en 3D. La fotografía estereoscópica, que no es nada nuevo, se inventa en 1840. Y de hecho estuvo muy de moda, muchísimo más de moda que ahora, poco después de ser inventada. Así que lo que vamos a ver pues no es nada, no es ningún invento moderno, ni mucho menos. Esta es una máquina que hemos encontrado en Alcoy, que está dentro de un establecimiento, pues el hombre la compró como una antigüedad y la tiene allí como atracción turística. España típica, visión estereoscópica y entre paréntesis el relieve, para que no se sepa lo que es, claro, porque antes decía visión estereoscópica y esto qué es. Entonces entre paréntesis aclaraban que era el relieve. Y digamos que el modelo es Martevisión. Está basada en una visión por binóculos, es decir, que ahí aíslas perfectamente lo que ve cada ojo. Y dentro, como veis, hay pares de diapositivas realizadas en 3D, es decir, tomadas con dos cámaras en paralelo, de forma que cada cámara produce una diapositiva ligeramente distinta a la otra, variando el ángulo. Cuando cada ojo percibe una por separado, pues estás viendo ese efecto tridimensional de profundidad. Ahora vamos a ver algunas imágenes realizadas para entender un poco esto. Esta imagen ya requiere del uso de las gafas 3D. Los que llevamos gafas, que es más incómodo, pues o nos las ponemos encima o las ponemos detrás, como sea más cómodo. Veréis que entonces percibís como distintas distancias en la fotografía. Es decir, hay un primer plano que se separa del fondo y sobre todo esa segunda línea muy definida, que son los árboles, esa línea de pinos que hay detrás, se separa mucho de la sierra. Esta es una vista recién hecha de la Font-Roja. Queríamos encontrar amapolas, pero es muy pronto. Hay que esperar como 2 semanas. Aquel que esté interesado en volver a este paraje es el Mas del Gelat pues en 2 semanas yo creo que estará ya lleno de amapolas y puede ser curioso ir allí. Ya os digo que esta en concreto sí que está hecha con una regleta, con dos cámaras, pero con una compacta simplemente o con una réflex, haciendo la foto, teniendo mucho cuidado, moviéndose unos centímetros, 6, 7, 8 centímetros y haciendo otra foto, vamos a conseguir este efecto de tridimensionalidad
que es lo que se llama un anaglifo. Vamos a crear un anaglifo con la ayuda de un programa, de un software, y después con unas gafas anaglifas, es decir, disociando los colores, que es lo que hace el programa, a cada foto le asigna un color, a la de la izquierda rojo, a la de la derecha azul. Pues al ponernos las gafas, cada ojo ve una foto distinta y el cerebro las junta. Esta, digamos que rudimentariamente, es la base de la fotografía 3D. Hay cámaras que son 3D. Uno de los compañeros, Vicente, que gentilmente y amablemente ha traído gafas para toda la audiencia, es propietario de una de estas cámaras, de una Fuji 3D, no sé exactamente este modelo. Pero bueno, ya veis que lleva dos objetivos separados y que en el momento que haces clic, la cámara está captando dos fotos fusionadas, un anaglifo. Yo recuerdo haber practicado este tipo de fotografía con diapositiva, con un compañero que vive muy cerca del establecimiento al que voy yo aquí en Alicante, y pues le veía con su regleta y vi, ¿qué haces? No sé, ya lo verás cuando lo proyecte. Y cuando iba a su casa y tenía dos proyectores que le había costado mucho calibrar, te ponía las gafas y veía las diapositivas en 3D. Aquello ya era una novedad increíble. Así que podemos hacerlo de varias maneras. Podemos utilizar una cámara especial, como acabáis de ver, una compacta de dos objetivos, que haces una imagen ya combinada de esa captura. Emplear dos cámaras, eso sí, tiene que ser del mismo tamaño, con la misma óptica. Una de las cosas curiosas es que cuando fuimos a hacer las fotos, venga, pues dos full frame. Yo me llevé la mía, que la veis aquí, y Rubén tenía una 5D. Venga, pues vamos a ponerlas juntas. Pues resulta que no estaban a la misma altura. Entonces tuvimos que pedir otra 5D sin motor ni nada para que estuvieran exactamente a la misma altura. O sea, no solo deben ser full frame, sino que deben ser idénticas para que no haya ningún desfase de altura ni de nada y la foto sea muy coincidente. Y si vais a hacer algo en movimiento, por ejemplo las palomas que están en un parque y despegan, o utilizamos una cámara con dos objetivos, o si utilizamos dos cámaras tenemos que unir el disparo. Tenemos que disparar las dos a la vez, llevar los cables disparadores o poner la mano ahí y ser muy preciso en el momento del disparo, porque cualquier retardo en una velocidad tan rápida, en un movimiento tan rápido, causaría ese desajuste de movimiento y sería muy evidente. Entonces es mejor unir los disparadores de forma, o con un pocket wizard o con un disparador a distancia, de forma que las dos cámaras disparan a la vez. Y esto no se puede hacer con una cámara realizando dos tomas, porque ya tendríamos un retardo y no se puede. Es decir, cuando usemos una cámara sola, desplazándola en una regleta o así a ojo, haciéndolas coincidir, no podremos hacer sujetos en movimiento, que se desplacen rápido porque no va a estar en el mismo sitio. Pero sí podemos hacer macro de flores y podemos hacer muchas cosas. Esta es una vieja regleta, que es la que he utilizado para hacer estas fotografías, que una de ellas ya la habéis visto. Entonces tiene una base para trípode, hay que nivelar muy bien el conjunto, y luego, como veis, tiene como tres sitios donde poner las cámaras, es decir, que puedes regular bastante bien a qué distancia está una cámara de otra. En general, hay una fórmula, se recomienda que sea que le separes un 30% de la distancia al primer sujeto que aparece en la foto. Si no os acordáis de la cifra del dato, un 3%, perdón, ¿qué he dicho? Un 30, no, un 3%. 3%. Por alguna cuestión nos acordáis del cálculo, podéis simplemente pensar que si el sujeto está a 4 o 5 metros, podéis poner las cámaras más o menos en paralelo, que ya se va a ver en 3D, pero cuanto más os acercáis para hacer macro o fotografía de aproximación, pues de una flor o de un detalle o de un caracol, cuanto más inclinéis las cámaras, cuanto más las converjáis, más sensación de 3D tendréis, más exagerada va a ser, si no puede parecer un poco plano. Bueno, pues esta regleta ha resultado ser de lo más útil. Aquí la veis con dos cámaras así probándola, viendo a ver un poco si soporta bien el peso y el trípode lo soporta bien. Tened en cuenta que si lo utilizáis así de descentrado fuera del trípode, el trípode está muy bien abierto, muy bien posicionado. Y los cables disparadores ayudan mucho. O sea, disparar a la vez dos cables disparadores es más sencillo que de botón. Estás más pendiente de la escena y cuando ves que algo sucede es como más intuitivo. Veis que de altura no casan exactamente. Es solamente una prueba, es decir, este día no hicimos fotos, no estamos haciendo fotos, estamos simplemente pues viendo la regleta, qué tal funciona. Luego veréis algunas fotos ya in situ haciendo. Lo principal es esto, ¿veis? La cámara puede estar muy junta, puede estar muy separada, puedes hacer converger los objetivos. Bueno, me gustó el sistema de la regleta. Tened en cuenta, yo no sabía nada de esto hace una semana.
Bueno, fíjate, aquí menos mal que está escrito. Luego lo tendréis correctamente en el PDF. La separación entre ambas debe ser aproximadamente un 3% de la distancia del primer objeto en la escena. Cuando las montéis, sobre todo el nivelado del conjunto debe ser muy preciso. O utilizáis estos nivelitos que se ponen en la zapata de la cámara. O bien en la regleta podéis pegar un nivel de estos pequeñitos que venden de burbuja y nivelar lo que es la regleta. Bueno. Cuanto más precisos seáis a la hora de encuadrar, cuanto más referencias toméis, pues hay un arbolito que acaba aquí, pues dejamos un pequeño espacio, pues esas cosas luego el programa que las une desecha menos cantidad de imagen. Es decir, hay un programa que lo que va a ver es cómo encajan las dos. Si has sacado pues muy hacia allá y muy hacia allá, te va a descartar un trozo de la imagen, de forma que a lo mejor no te guarda el formato de captura original de cámara. Ahora, si coincide más o menos perfectamente, va a desechar muy poquita parte. Luego también podéis jugar un poco con la profundidad de campo. Casi todo el mundo utiliza una profundidad de campo por encima de lo que es preciso. Pues F14, F16. Con un 17 milímetros, F14, F16 significa que tenéis una cantidad de profundidad de campo muy superior a lo que vais a necesitar. Porque lo que tenéis más cerca pues va a estar un metro, metro y medio. Pero bueno, hay quien juega a que el fondo esté ligeramente desenfocado. Tened en cuenta que estas son técnicas de fotografía que aumentan la sensación de 3D. Luego veremos unas cuantas, pero una de ellas es la sensación de desenfoque en el fondo. Cuando tú ves una foto en la cual el sujeto está muy enfocado y el fondo no, entiendes que hay mucha distancia del sujeto al fondo. O sea que es una sensación añadida de distancia, de dimensión. Luego, a la hora de visualizar los resultados que hagamos, las fotos que vamos haciendo, podemos plasmarlas en papel y utilizar un visor estereoscópico. Hay unos visores en los cuales pones los ojos y ves en 3D. Pero hoy en día, pues teniendo las pantallas de ordenador, la pantalla de la tele y las gafas anaglifas, pues lo podemos ver perfectamente sin necesidad de pasarlas a papel. Esto sería fotografiando en paralelo sobre la regleta. En realidad lo que estamos haciendo es esto. Tenemos una foto de la izquierda, otra foto de la derecha. Debemos tener muy bien identificadas las tarjetas, porque luego al programa hay que decirle, esta es la foto de la izquierda y esta es la foto de la derecha. Entonces, si las tarjetas no están identificadas de ninguna manera, luego no vas a saber cuál es cuál. Si te fijas mucho y hay algo cerca, sí notas que hay un desplazamiento y entiendes que si se solapa sobre esta parte, pues es la foto que corresponde a la derecha. Pero bueno, mejor que lo identifiques y te ahorras sorpresas. Y esto es lo que se emplea más para fotografía de aproximación y macrofotografía, que es esa convergencia de la que os hablaba, y es que las dos cámaras se inclinan y cuanto más se inclinen y más cerca está el sujeto, pues un poco más se consigue esta sensación de 3D. Aquí ya están convergiendo, hemos inclinado una cámara sobre otra y aquí acaban las pruebas. Ya vamos a salir a hacer fotos ya con el equipo. Estas son las primeras imágenes obtenidas con una compacta a mano. Este es el par de fotos, cada una ya en su sitio y este programa es muy sencillo, muy sencillo, muy fácil de utilizar. Solo tiene tres pasos: imágenes, ajustes y anaglifo y ya las has creado. Luego puedes hacer comparativa con side by side y puedes hacer fotos alternadas. Pero básicamente lo que vamos a necesitar es importar las imágenes, decirle al programa, esta es la foto de la izquierda, esta es la foto de la derecha, decirle que haga los ajustes necesarios para que las case en caso de que las hayamos hecho a mano y crear el anaglifo. Con este par de fotos, se supone, yo no he sido capaz, se supone que entornando los ojos y no sé, bueno. Yo acabé con dolor de cabeza, no pasé de la primera fase, que es ver cuatro. Después supone que debes ver tres, pero la del centro en blanco y negro. Y luego supone que debes ver la del centro en color y en 3D. Yo de la primera fase no he pasado y ya estaba con un notalidón de estos. Me dolía la cabeza. Es decir, primer paso, las importamos y le decimos cuál es cada una. Segundo paso, le decimos que las ajuste, que las mezcle. Y que asigne a cada una de ellas un filtro de color. ¿Veis que cambia el color? ¿Lo habéis visto? Porque no es color real, porque son fotos filtradas. En realidad lo que estamos haciendo es meterle un filtro a la foto y ver con el mismo filtro en el ojo. Y aquí ya está hecho el anaglifo. Es decir, ya hemos pulsado el último botón y ya está hecho el anaglifo. Este programa que se llama Imagen 3D, ya os digo que es sencillísimo de utilizar, muy preciso, a mí me ha gustado mucho. Vamos a ver algo sobre el programa también. Bueno, mira, aquí hay otra hecha a mano. Todo esto está hecho a mano, sin regleta ni nada, con una compacta. Eso sí, con mucho cuidado, bien estabilizado, apoyado en algo, eso ayuda mucho. Y manteniendo sobre todo la posición horizontal.
cambia el color de la flor, pero vemos cómo hay pues profundidad detrás de ella. Ese cambio tonal ayuda también a ver profundidad. Vamos a ver un poquito en detalle cómo creamos el anaglifo por pasos. Tenemos instalado este programa i3D, que es imagen 3D, se llama el programa. Es gratuito, es freeware, es decir, os lo podéis descargar sin tener que abonar nada. Y eso sí, funciona sobre Windows. Es decir, aquel que tenga Apple puede hacer una partición con un programa que se llama Bootcamp, instalarse Windows y tener una partición con Windows y unos programas y otra pues con los programas de Apple. Y esto es muy fácil, es foto izquierda, foto derecha, mézclamelas, créame el anaglifo y expórtamelo pues como JPG o como TIFF. Es lo más sencillo que existe. Vale, vamos a meterle al programa imagen 3D una foto hecha ya con la regleta. Ya hemos cogido las dos 5Ds con 1740. Hemos ajustado una focal aproximadamente de 24 milímetros, nivelando un poquito bien lo que son las líneas de la iglesia, para que no rompa un poco la perspectiva. Y hemos hecho esas dos fotos desde en el programa. Ahora estamos en la fase de importar imágenes. Le hemos dicho cuál es la de la izquierda, cuál es la derecha. Si os fijáis en la foto del orante, se nota que está desplazado en una con respecto a la otra. Debe ser una persona muy devota este señor que está aquí. Y aquí ves ya un poco la sensación de 3D. Aquí las cámaras están separadas unos 10 centímetros aproximadamente. Es decir, que la idea esta del 3%, yo os diría que cuanto más lejos tengáis el sujeto, más probéis a separar las cámaras. Cuanto más las separéis, más va a ser la sensación 3D hasta que llegue un límite. Aquí veis un poco la interfaz del programa. Imágenes. Era la foto anterior, le hemos dicho cuál es la izquierda y cuál es la de la derecha que están en una carpeta. Ajustes, ahora mismo las ha mezclado y ya se ve pues que hay una banda azul y una banda roja en los bordes del relieve. Y el siguiente paso es pinchar en anaglifo y ya te lo crea. Y luego es archivo, guardar como pues JPG o como TIFF, como queráis. Ya sabéis que como JPG con cada cambio os va a hacer una compresión, no es un archivo estable, es un archivo que se comprime cada vez. Y el TIFF sí, el TIFF cada vez que guardáis o hacéis cualquier cambio, no lo vais a dañar. Bueno, pues esta es la foto resultante. Ya ha creado el anaglifo completamente. Se nota mucho el relieve en la alfombra, por ejemplo, en esos pliegues de la alfombra, en la distancia que hay entre la persona y el fondo, entre los bancos. La verdad es que hemos disfrutado mucho haciendo estas experiencias. También se recomienda, según algunos autores, el Stereo Photomaker. Yo no lo he probado, pero es gratuito también. Necesita un plugin, el Autopano, que es el que hace el ajuste de las dos imágenes. Para incluir este plugin, pues hay que ir a Preferencias, Ajustes y decirle la ruta del plugin para que recurra a él. De esta manera tenemos la imagen estereoscópica. Luego hay otras nuevas prestaciones en cámaras, sobre todo de Sony, la WX5 y la TX9, que tienen un modo de captación de varias imágenes, o bien en vídeo o bien en ráfaga, y hacen una panorámica en movimiento, y después el propio software de la cámara, o un software externo también se puede hacer, une esas imágenes y se llama modo Suite Multiangle. Antes se utilizaba el Suite Panorama. Es parecido a cómo funciona el móvil con el programa Panorama 360, que ahora también lo veremos. Para que veáis un poco el tipo de cámaras, la Olympus también funciona así, la HD 3D, y estas son las Sony CyberShot, los modelos que os he contado. Y esto funciona así. Giras la cámara y la cámara va captando imágenes y luego un programa las superpone. Para hacer fotografía así de aficionado, de viajes, de mira, pues la mando a casa y ven dónde estoy, está muy bien. Para hacer un tipo de fotografía más profesional, pues con las réflex y la regleta, pues claro, la calidad y los resultados se notan, ¿no? Se notan. Luego el visionado directo, hay dos técnicas, una que es ojos paralelos, es decir, la foto de la izquierda realmente está en la izquierda y la derecha está en la derecha, y ya os digo, desenfocando, intentando ver cada foto con un ojo distinto, pues hay personas que consiguen ver muy bien el efecto 3D. Hay quien lo consiguen cruzadas, es decir, la de la izquierda se pone en la derecha, y yo lo veo todavía mucho más complicado, es decir, este ojo es complicado. Sobre todo es propenso a que te dé dolor de cabeza y que se te canse la vista y estas cosas.
Yo, teniendo la otra posibilidad, esta no la recomiendo en absoluto. Es mucho más fácil y mucho más rápido crear un anaglifo y no te castigas la vista. Cuando veáis por primera vez un anaglifo, puede ser que no veáis bien el 3D, y es que seguramente estáis muy cerca de la pantalla. Cuando estáis muy cerca de la pantalla, veréis, pues un ojo lo verá rojo y el otro azul, y no llegáis a ver el color de la foto. Conforme os echáis hacia atrás, vais a encontrar la distancia óptima porque empezaréis a ver el color real de la foto, empezaréis a ver colores distintos del rojo y del azul. Estas son las dos fotos separadas, cada una en su sitio. Entonces, si queréis hacer la prueba esta de desenfocar las fotos, yo ya veo cuatro, pero tres nunca voy a ver. Lo que estaba diciendo Sí. es que una cosa es la toma y otra Sí. cosa es la visión de la imagen. Sí. La toma la puedes hacer con las cámaras, como tú dices, perfectamente, Sí. pero para ver las imágenes en paralelo, Sí. los centros de cada una de las imágenes no Sí. pueden separarse más de 6 centímetros y medio, que es la distancia estándar que tenemos entre nuestros ojos. Correcto. Entonces, porque si no tendríamos que poner los ojos como los ponía el jovencito Frankenstein, uno para cada lado. Correcto. Entonces, eso no lo podemos Y hacer. con la distancia no lo consigues. No, no lo consigues. Correcto. Bueno, si te separas mucho, Podría ser. a lo mejor, separándose mucho, pero hay que verlas en chiquitín. Es que por eso es difícil ese Sí. tipo de visión. Sí, no. Cuando abría en Flickr galerías 3D para practicar esto de la En visión paralelo en paralelo, es realmente el difícil. problema era que las imágenes son muy pequeñitas también. Y claro, no Sí. llegas. En fin, no me ha gustado el sistema. Este. Tú llegas a verlas. Tú me Yo decías en que en cruz. paralelo no lo consigo. Tú lo consigues en cruzado. Lo consigo en cruzado. De todas formas, todas aquellas personas que en la época que tuvo auge unos libritos que se llamaban El Ojo Mágico, Sí. que eran como unas imágenes muy abstractas, que poniendo la visión en paralelo veías tres dimensiones. Si conseguías ver aquello, se supone que puedes ver estas imágenes también. Pero no es lo mismo mirar una imagen abstracta, abstraerte y poner la Sí. visión mirando a lo lejos, que en una foto que te llama la atención determinadas cosas y no lo consigues, es más difícil. Correcto. Sí, además Por lo menos a parecía. mí me cuesta. Habían efectos de movimiento incluso en el libro, ¿no? Que veías cosas que parecía que giraban. Sí, depende Esto de de la visión imagen, mágica, sí. recuerdo esos libros, que de hecho todavía se encuentran. Sí. Muchas gracias, Vicente. Bueno, como veis aquí, esto sí me convence. Es decir, yo que no soy capaz de ver en las galerías de Flickr esta visión paralela ni cruzada, yo me pongo las gafas y aquí sí que veo la foto en 3D. ¿La veis todos? ¿Hay alguien que no la vea? No. Vale. Pues esto ya os digo que son tres sencillos pasos con el programa Imagen 3D. Sobre todo se nota, pues claro, en los planos que hay, donde están las jardineras con respecto a donde están los árboles de detrás y de los árboles de detrás a donde está el puente es donde más se va a apreciar. He sacado algunos fragmentos muy breves de los programas que vamos a ver en composición. Composición quiero que sean unos programas bastante densos y bastante complejos. Pero sobre el elemento, uno de los elementos básicos de la comunicación visual, el alfabeto con el que los artistas componen las obras, es la dimensión. La dimensión es uno de los elementos, es una de las letras del alfabeto del artista visual. Bueno, pues he sacado estas notas, que es sobre cómo conseguir sensación de tridimensionalidad en una imagen plana. Es decir, cuando tú estás trabajando, captando la realidad con una cámara convencional, sin querer hacer 3D, te puedes apoyar en el solapamiento, la distribución de tonos, la perspectiva, de forma que hay esta serie de artificios combinados consiguen que tu imagen tenga más sensación de tridimensionalidad. Vamos a entenderlo, por ejemplo, con la distribución tonal, en el reparto de luces y sombras. Si yo tengo un cilindro, que puede ser el brazo, puede ser una botella, y lo ilumino con luz plana, es decir, desde mi cámara aporto iluminación, yo no voy a ver ahí un cilindro, yo voy a ver un rectángulo. Porque no veo sombras, porque veo que todo es uniforme. Si esa iluminación la pongo lateral, parte del cilindro, parte de este volumen, va a arrojar sombra sobre la parte que está que no recibe la luz. Esta información es la que me va a dar esa sensación de cilindro de tres dimensiones. Pues esto es esa distribución tonal afectando a la dimensión. Sobre el solapamiento, siempre entendemos, porque lo vemos a diario, que los elementos que tapan a otros están más cerca, aunque sean más pequeños. Entonces, el solapamiento es utilizable ahora mismo para obtener más sensación de tridimensionalidad. Y la perspectiva, que hay varios tipos, no solo está la perspectiva lineal, que hace converger dos líneas que sean paralelas en un punto que se llama punto de fuga, en un punto
imaginario en la distancia, sino que está la perspectiva atmosférica, que es la que más han utilizado los pintores, que es ir desvayendo el contraste con la distancia, ir dando una dominante más azulada, que es esa atmósfera que tenemos entre el sujeto y un elemento muy, muy distante, y también bajando la definición en el fondo. Es decir, el sujeto muy cercano está muy bien perfilado y en el fondo se difumina por ese efecto de la atmósfera. Pues estas tres, este ejemplo de tres técnicas que se pueden aplicar a obtener dimensión en una fotografía plana, además lo podemos emplear en la fotografía en 3D y el efecto va a ser mucho mayor. En la primera foto que habéis visto de un campo verde, de un campo de cereales en la Font-Roja, pues el primer plano estaba en sombra. Esto es, según los tonos, pues claro, en la sombra hay más contraste, es un tono más oscuro, se recorta muy bien sobre el segundo plano. Estamos aplicando conocimientos de composición a la fotografía en 3D. Esto es perspectiva lineal. Esto es perspectiva que converge, que se alejan las líneas y la distancia para converger en un punto. Y esto lo podemos utilizar, lo podemos aplicar. O el solapamiento de las piedras del primer plano, que dan información de distancia. Estas fotos, si además hubieran estado hechas en 3D, pues nos daría mucha sensación de tridimensionalidad, porque estamos jugando con más factores, claro. O sea que no es tan sencillo hacer una foto de 3D y ya está. Que además podemos pensar mucho cómo conseguir más el efecto y cómo reforzarlo. Bueno, pues el anaglifo es una de estas técnicas de 3D que proviene de superponer esas dos imágenes que hemos captado por separado y decir pues, cuál es cada una de ellas, a qué mano o a qué ojo corresponde. Cada una de las imágenes tiene asociado ese filtro de color, que es el mismo que luego vamos a tener aquí para que el ojo le sea más fácil separarlo. Hay quien incluso se pone una mano aquí en medio para que cada ojo trabaje muy bien. Pero vamos, con las gafas ya he visto que no tenéis mucho problema. Será seguramente cuando estáis más cerca cuando se produce ese problema de color solapado. Pero también se consigue estos efectos con filtros polarizadores, con polarización cruzada. Se consigue con las nuevas televisiones 3D mediante la emisión de imágenes en distintos hercios, en distinta frecuencia de hercios, de forma que si un televisor tiene 250 hercios, pues 125 te están emitiendo una imagen y 125 descasados te están emitiendo otra, y entonces puedes ver esa sensación de 3D, es decir, puedes percibir cada imagen por separado con cada ojo. Todo esto se basa en que el cerebro es muy poderoso y el cerebro está uniéndote las imágenes y te está creando esas sensaciones en la cabeza. Bueno, las gafas aquí ya las conocéis, los que estáis en casa y no podéis disponer de ellas, pues ya veis que tiene el ojo izquierdo tiene un filtro rojo, el ojo derecho un filtro azul, y ojo que las gafas pues tienen que tener una cierta calidad. Hay algunas gafas de estas que regalan que el filtro en vez de ser rojo es así rosita y no funcionan bien y dices, algo estoy haciendo mal. Pues seguramente no tienen las gafas adecuadas, tienen que ser un rojo y un azul muy puros. Vamos a ver otra foto 3D. En este caso hemos hecho todo lo contrario, hemos contrapicado la cámara y hemos hecho converger todas las líneas hacia el centro, hacia esa bola de luz. Aquí el 3D se va a ver pues, en los laterales, donde están pues, estos huecos entre las columnas que nos da sensación de que podemos circular por ellos. Arriba en las vidrieras también se ve, esas esquinas que se sobreponen a las vidrieras circulares, también hay una sensación de relieve. Y ahora que lo estoy viendo es muy distinto verla en estos monitores a verla aquí, seguramente por la distancia también. Yo creo que cuanto más cerca, hasta cierto límite que empezáis a ver ya los colores mezclados, cuanto más cerca estéis, más sensación de relieve vais a tener. Bueno, y esto es lo último que nos ha pasado esta semana. Nos han llamado de Nintendo, no sabían de la existencia del programa, ha sido una casualidad, y me han llamado como experto en fotografía de naturaleza para probar la nueva Nintendo 3DS, que esto yo creo que ni se vende aún, yo creo que todavía no se vende. Total, que nos han enviado a un grupo de 5 fotógrafos coordinados para una exposición por Joan Foncuberta, bueno, lo conoceréis, es un fotógrafo que es Premio Nacional de Fotografía, fotógrafo muy innovador, y han elegido pues, fotógrafos, pues, como por ejemplo Ukalele, también va a hacer la prueba de Nintendo esta. Entonces necesitaba un especialista de naturaleza y me han enviado el cacharrito, para delicia de mis hijas, cuando llega a casa. Yo temía que no llegara yo a hacer fotos con ella antes de que la rompieran. Total, que nos la hemos llevado a una cueva, con pocas condiciones de luz y con unas gomas que llevaban Juan y Rosana, pues hemos sujetado la Nintendo físicamente al trípode y desde allí hemos estado realizando estas fotos en 3D. Un poco para forzar la cámara, a ver hasta dónde llega, porque son condiciones de luminosidad pues, baja y en fin. Y lo hemos pasado muy bien.
Se supone que en 10 días tenemos que hacer 10 fotos, claro, decentes, por eso nos buscan, y de las cuales tienen que salir 5 para este proyecto de exposiciones. En Barcelona ya han encontrado una sala para el proyecto y en Madrid están a punto de hacerlo. Esta cueva es fantástica, esto se llama la Cova Tallada, está entre Denia y Jávea, y es una caminata un poco, si llevas equipo pues se puede hacer un poco pesadito, hay zonas muy malas de andar, mejor que si vais no llevéis niños y un calzado muy adecuado para proteger los tobillos de las piedras y las caídas. Y luego en la cueva, pues si te metes un poquito en el agua y vas viendo un poco esas erosiones que hay en el suelo, que la cueva era una antigua cantera romana y de ahí extraían la piedra, la cortaban, la piedra está de tipo marés. Entonces veis que está, pues la columna incluso se ve tallada, se ve cortada y el suelo, esos zigzags no son accidentales, son precisamente de esa extracción. Pues esta consola tiene un doble objetivo, como veis aquí, que está separado pues unos 4 o 5 centímetros, ¿no? Dos objetivos separados unos 5 o 6 centímetros. La óptica corresponde a un 50 milímetros. Es muy fácil de utilizar, desde luego, ¿no? No hace falta instrucciones, te va guiando la cámara con un tutorial bastante bien hecho. Me ha gustado que tiene un nivel virtual, es decir, que ya te indica cuando, si tú lo activas la rejilla, te dice cuando estás haciendo una foto inclinada por si quieres corregir el ángulo. Y el enfoque se mantiene más o menos hasta 25 centímetros de los sujetos. O sea que es posible hacer incluso foto de aproximación, porque 25 centímetros con un 50 milímetros ya da para eso. El efecto 3D pues tiene un mando progresivo que regula más o menos efecto 3D. La captura es totalmente automática y la verdad es que la sensación es muy real. Ahora lo enseñaré. La captación se hace con un fichero MPO que es propio de la consola, pero además te crea un JPG plano de referencia convencional que te puedes descargar en el ordenador y verlo. Ahora veréis algunas fotos captadas con la Nintendo allí. La tarjeta la lleva aquí escondida, protegida por una frontal de metal, que es de tipo SD, de 2 GB. Y el fichero que capta es de tamaño 640x480. Es un poquito justo, pero claro, es una cámara concebida para divertirse, para pasarlo bien haciendo fotos. Vamos a ver alguna imagen de la cueva, a ver qué os parece. Aunque no sea de la cueva. Aquí fotografía algunos juguetes. No hace falta gafas. Aquí, a simple vista, esto es un 3D, se ve que la pantalla es polarizada, es una doble pantalla y se debe ver. Podéis pasarla y la vais viendo y así jugáis con ella y vais viendo fotos. Estos son los JPGs planos captados dentro de la cueva con la Nintendo. Como ya veis, es un 50 milímetros, con lo cual hay que alejarse bastante para obtener una vista de algo tan cerrado como es una cueva, pues tenéis que ir a uno de los extremos, cuanto más lejos mejor, para hacer las fotos y conseguir cierta distancia. Luego entró un piragüista que nos vino bien para hacer las fotos ahí de algo más inusual.